gloria a Dios. Pues iglesia, el Señor puso en mi corazón una palabra bien bonita, bien hermosa, bien poderosa de parte del Señor. Y es que mientras yo meditaba en la palabra, yo digo que el hermano Julián me la confirmó. Es una palabra que yo tenía hace tiempo que yo quería compartir con la iglesia. El hermano Julián, yo no sé dónde está el hermano Julián, si levanta la mano, si está por ahí, no sé, a lo mejor no está por ahí hoy. Amén. Gloria a Dios. Pues él llevó y tocó parte de esta palabra que el Señor puso en mi corazón y yo dije, wow, Señor, gracias. Y yo estaba meditando mucho en esta palabra y si le pudiéramos poner un tema, aleluya, podríamos decir que todo parte de la presencia. Amén. Amén. Todo parte de la presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estamos débiles, vamos delante de la presencia y somos fortalecidos. Aleluya. Cuando necesitamos palabra, vamos delante de su presencia y somos fortalecidos. Aleluya. Cuando tenemos alguna necesidad, vamos delante de su presencia y somos fortalecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso lo hace el Señor. Pero muchas veces, yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento. Muchas veces estamos tan afanados, y no estoy hablando de que estemos apartados de la presencia del Señor, sino que muchas veces queremos hacer tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas para el Señor, que en ese, podríamos decir afán, en ese ir y venir de hacer y de querer hacer, y no estoy hablando de que estemos mal, porque eso está muy bien, pero muchas veces nos afanamos por hacer cosas para el Señor, por trabajar para la obra, porque todo este set perfecto para agradar al Señor, pero muchas veces no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Puede pasar, en algún momento puede pasar, amén. Y empezamos a movernos y ¿verdad?, de una manera a veces hasta rutinaria, y empezamos y trabajamos para el Señor y hacemos esto para el Señor, hacemos lo otro para el Señor, y cuando vamos delante de la presencia de Dios, oramos, aleluya, de igual manera, delante de la presencia del Señor, pero siempre sentimos que algo falta, como que estamos como en ese agite, ese venir para aquí, para allá, y esperamos y buscamos ese momento que esté perfecto para agradarle al Señor, pero no nos damos cuenta que en ese afán posiblemente no estamos escuchando, no estamos prestando atención a lo que el Señor nos quiere oír. Amén. Hoy el Señor puso en mi corazón una palabra bien poderosa que está en Lucas, aleluya, 10:38. Yo la marqué por aquí. Aleluya, Lucas 10:38. Y solo Dios quiere una cosa, que pasemos tiempo delante de su presencia. Amén. Que nos deleitemos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Yo vine preparado. Por si me pierdo en la Biblia, como un poco más chiquita, tengo el celular más grande. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Lucas 10:38. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vamos a ir a otras versiones, a otras, ¿verdad?, a otros versículos de la palabra, pero vamos a comenzar por ahí. Si el Espíritu así lo permite, gloria a Dios. Dice: yendo Jesús de camino, entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le acogió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba muy atareada con los quehaceres de la casa, y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no ves que mi hermana me deja el trabajo a mí sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás afanada y alterada con muchas cosas, sin embargo
Solo una cosa es necesaria. Amén. Solo una cosa es necesaria. Aleluya. Podemos ver una Marta, gloria a Dios, que esperaba la visita del Maestro, de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y cuando llega ese momento, ella estaba tan enfocada a que todo quedara tan set, a que todo fuera tan perfecto para el Señor, que se estaba perdiendo de la mejor parte. Aleluya. Ella quería que todo estuviera perfecto, que todo estuviera en su lugar. En otras versiones dice que estaba preparando como una cena para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor iba a visitarla y ella estaba esperando que todo estuviera set, que todo estuviera perfecto, que todo estuviera exacto y preciso, que no faltara nada. Pero sin embargo, Marta, en ese ir y venir de que todo fuera perfecto, de que todo estuviera bien, se estaba perdiendo de la mejor parte, y el Señor le está diciendo que solo una cosa es necesaria. Aleluya, gloria a Dios. Y esta palabra ministraba mi vida, porque la palabra habla primeramente a mí. La palabra me habla primeramente a mí. Y no estamos para señalar a nadie, porque como dice nuestro amado pastor, hay cuatro dedos que me señalan a mí. Y yo me identifiqué en esta palabra porque yo creo que en algún momento podemos caer en esto o hemos caído en esto. Aleluya, nos enfocamos tanto en hacer tanto y tanto para el Señor y que todo quede perfecto. Inclusive en el momento de orar nos levantamos y vamos a orar, pero seguimos en esa carrera, en ese ajetreo, en ese afán de hacerlo bien para el Señor, pero sentimos que algo nos está faltando. Señor, pero es que yo me estoy congregando. Todos los días yo me congrego. Señor, pero es que yo oro. Pero es que yo leo la Biblia. Pero es que inclusive, vamos a decirlo de esta manera, pero van a ver porque yo digo entre comillas. Pero es que inclusive yo voy a tu presencia y siento que algo falta. Me siento cargado, me siento pesado. Siento que algo falta en este asunto. Pero yo estoy trabajando para ti. Mañana hay una evangelización. El otro día tengo la oración. Tengo el culto. Tengo esto, tengo aquello, lo otro. Pero siento que algo falta. Y un día yo estaba orando al Señor. Y yo decía, Señor, siento que algo falta. Siento que algo falta. Y el Señor me dijo, estás orando, estás orando, pero no estás en mi presencia. Estás orando, pero no estás en mi presencia. Decía, ¿cómo que es que no estoy en tu presencia? Si yo estoy orando, estoy haciendo todo conforme al libro, conforme a como tú me lo pides, y quiero agradarte, y quiero que esto quede bien, y trato de ser mejor padre, mejor esposo, mejor líder, pero no estoy en tu presencia. Entonces me voy a la palabra y me encuentro con Marta y con María. Marta haciendo todo perfecto, pero sin embargo tenía la presencia de Dios física en ese lugar, pero no lo estaba disfrutando, porque quería que todo estuviera perfecto, pero solo una cosa era necesaria: pasar tiempo delante de la presencia del Señor, porque todo parte de su presencia. Aleluya. Y yo sentía que estaba orando, pero no sentía que estaba en su presencia. ¿Por qué? Porque iba allí de una manera mecánica. Esta hora vamos a orar, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y yo mismo, cuando rebuscaba la palabra, me estaba dando cuenta que yo mismo estaba buscando palabras rebuscadas. Aleluya. Cuando usted va a casa de su padre, aquellos que son casados y tienen, ¿verdad?, sus padres en vida, gloria a Dios. Y muchas veces tenemos esa cita programada. Voy a casa de papi, pero estamos en casa de nuestros padres. Digo casa de papi, me refiero a mi papá. Pero estamos y no estamos ahí porque estamos pensando qué vamos a hacer después.
Y el papá de nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, siempre le pregunta, ¿y estás bien? ¿Y estás bien? ¿A cuánto les ha pasado? Siempre es una pregunta que hacen todos los padres. Inclusive mi pastor me ve muchas veces en el ir y venir y me pregunta, ¿estás bien? Y a veces nosotros, como un cliché, ¿verdad? Una manera como mecánica, decimos sí. Pero tampoco me estoy refiriendo que estés embarrado en pecado, sino que no sentimos la presencia, pero no porque estés apartado o embarrado en pecado, sino que nos hemos envuelto en tantos asuntos que no nos hemos deleitado en la presencia de Dios. Y pongo el ejemplo de mis padres, porque mis padres siempre que yo voy a su casa me preguntan, ¿estoy bien? ¿Comiste? Aleluya, comiste. Gloria a Dios, aleluya. Y siempre mi mamá me dice, yo le digo comí, pero mi esposa sabe. Y siempre mi mamá me saca el plato que a mí me encanta, porque ese es el más rápido que a ella le sale. Porque siempre que voy a verla, o la mayoría de las veces, pues estoy en ese asunto de que tengo otras cosas que hacer. Pero ella siempre saca su tiempito para hacerme su revoltillo, su tortillita blanca. Le queda bien blanquita. No le echa ni cebolla ni tomate, pero qué rica sabe. Y ¿sabes qué? Desde que yo entré a esta palabra, yo no me había puesto a pensar lo rico que sabe esa comida. ¿Por qué? Porque no la apreciaba. Porque estaba allí y no estaba allí. Y a veces vamos delante de la presencia del Señor de esa misma manera. Vamos delante de la presencia del Señor y vamos de esta manera. Y el que me diga que no, mire, vamos a ser honestos, vamos de esta manera. Señor y Padre, te presento este día, Padre, gracias Señor, porque vamos de gloria en gloria. Gracias Padre, porque tú eres bueno. Gracias Padre por esto, por aquello, por lo otro. Y ahí lo seguimos para el resto del día. Y el resto del día seguimos a las millas. Y llega las noches, estamos cansados y nos vamos a acostar. Señor, gracias Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. El Señor no quiere escuchar eso, porque el Señor sabe qué realmente te está pasando. Cuando un padre le pregunta a un hijo qué te pasa, es porque ya el padre sabe que algo pasa. Y Dios únicamente lo que quiere es que cuando vayamos delante de su presencia, vayamos con un corazón honesto, sincero, y desahogarnos delante de la presencia del Señor. A veces queremos ser tan rebuscados, y sí, eso es muy bueno y eso tiene su momento. Pues claro que sí, tiene su momento y tiene su tiempo, y uno va con un fuego y con un y con una pasión. Señor, gracias Padre, porque este día fue de victoria. Pero de igual manera, cuando te sientas abatido, cuando te sientas triste, cuando te sientas cansado, cuando te sientas deprimido, eso no te hace menos espiritual, eso te hace más hijo. Porque un hijo, cuando los días no le van tan bien, lo que un hijo quiere es estar delante de su papá y contarle a su papá todo lo que le pasó, y desahogarse con su papá y llorar delante de su papá. Hoy, papi, esto no me surgió bien. Hoy, padre, esto no me ha salido bien. Hoy, padre, yo te necesito. Cuando hacemos eso, disfrutamos la presencia de Dios. Nos deleitamos en la presencia de Dios. Nos llenamos porque entendemos que no somos autosuficientes, que lo necesitamos a Él en todo momento. Y muchas veces esperamos el momento y el lugar perfecto, que los planetas se alineen, que todo me esté magnífico, para ir delante de la presencia a darle gloria, a darle honra, porque es que hoy fue glorioso. No, no esperemos a que todo esté perfecto, porque eso no va a suceder. Vamos delante de su presencia porque lo necesitamos, porque sin Él nada somos, porque nos secamos, porque necesitamos ser llenos de Él todos los días de nuestra vida.
No vayamos delante de la presencia de Dios pretendiendo ser perfectos. Porque sabes que ya somos perfectos por los méritos de Cristo. Por los méritos de Él somos santos, somos puros, somos perfectos por los méritos de Él y no los de nosotros. Aleluya. Miren, hay días que no es que me haya ido mal, pero es que la vida es así, la vida es llena de situaciones, de afanes, de pagar biles, de cuidar al hijo, de tener compromiso, de reuniones, de asuntos que atender y todo eso carga, todo eso puede crear una carga en el ser humano y somos humanos y es así, gloria a Dios. Y muchas veces yo anhelo que se haga de noche, yo anhelo que no se escuche nada, yo anhelo levantarme de madrugada y llegar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, gracias porque te necesito hoy, necesito llenarme, Señor, gracias, Señor, aleluya. Y no es que esté pasando algo grave, es que ese momento es necesario. Pero si estamos a la carrera, todo el tiempo a la carrera, y a la carrera, y para aquí, para allá, y Señor, gracias Padre por este día tan maravilloso, Señor, gracias Padre porque tú eres bueno, y ahorita voy para la reunión de líderes, gracias Señor porque hoy va a ser un culto poderoso, gracias Padre, y llegamos a la casa, hay que vestirse, hay que salir, hay que arrancar, y llegamos de noche, gracias Señor por este día, y nos levantamos de madrugada, ya son las 4:00, 4:00, gracias Señor porque tú eres maravilloso, gracias Señor porque eres bueno, y el Señor te está mirando y te está diciendo: solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria, porque el Padre conoce a sus hijos, y por más que hablemos y tratemos de fingir que todo está bien, que todo está perfecto, Él lo único que quiere es pasar un rato agradable con su hijo. Aleluya. Y que se hable de todo, gloria a Dios, como un padre terrenal pasa tiempo con su hijo. Tenemos que ver a Dios de esa manera. ¿Sabes qué? Eso es ley. Tratar de llegar con esas palabras bien rebuscadas cuando Dios conoce todas las cosas. Y Dios sabe que dentro de tu corazón hay un chichón que tienes que soltar. Hay un amarre que tienes que sacar y el Señor te está escuchando, que tú te quieres oír bien pro delante de Él. Y que, oh María, Señor Padre, gracias, qué bueno eres. Y el Señor te está mirando y está diciendo: hasta que tú no entregues, hasta que tú no rompas, hasta que tú no vayas delante de mi presencia con un corazón honesto y admitas que estás en necesidad, que me necesitas, aleluya, yo no me puedo manifestar, porque yo quiero que tú me hables, yo quiero comunicarme contigo, yo quiero estar ahí contigo en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y Marta quería tener todo set. Posiblemente ella estuvo esperando esa visita años, tiempo, no sé, la palabra no habla de eso, pero cuando la tuvo, el afán de querer que todo estuviese perfectamente alineado no estaba permitiendo que se deleitara en la presencia del Señor. Y ese mismo asunto le provocaba una carga a Ana. Y el Señor, muy sabio: solo una cosa es necesaria, deja lo demás, olvídate de lo demás, olvídate de aquello, de lo otro, aleluya, deleítate delante de mi presencia, gloria a Dios, la presencia lo es todo, todo parte delante de la presencia de Dios, y esa es la voluntad de Dios, que nos relacionemos con Él, aleluya, que lo busquemos de madrugada, que lo busquemos en todo tiempo, que creemos esa relación, aleluya, que nos podamos sentar en el sofá, en el baño, en la marquesina, en el piso de la casa. Mire, quite la formalidad, quite los protocolos y vamos delante de la presencia de Dios a hablar como hablamos con nuestro Padre terrenal, y vamos a reírnos, vamos a llorar si hay que llorar, vamos a admitir que en este momento, si no tengo ganas de orar, vamos a decírselo.
Señor, hoy no quiero orar, no tengo ganas porque estoy molesto. Y sabes que Él lo sabe. Pero estoy aquí, Señor, para que tú me ayudes. Señor, esta palabra que predicó el pastor el domingo me picó, me molestó. Y todavía tengo la yuca aquí. Padre, ayúdame. Gloria a Dios. Aleluya. Y escuche, escuche lo que el Señor le va a decir. Y se va a empezar a reír como un loco allí, solito en el baño. Cierra la puerta del baño, ¿verdad? Para que no asuste o no despierta a los nenes. Ríase, ríase delante de la presencia de Dios. Llore delante de la presencia de Dios. Si está molesto, vaya molesto delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? No vas a salir molesto, porque dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo, y no vas a salir igual. Aleluya, a veces queremos ser tan religiosos y caemos, yo le digo por experiencia, caemos en la rutina y en la mecánica, pero tiene que haber una química espiritual. Eso fue hoy yo acá, tiene que haber esa química espiritual. Yo no puedo llegar delante de la presencia de Dios, yo sentir ese y no sentir ese feedback espiritual, sentir que el Señor me está hablando, sentir que el Señor me está escuchando, aleluya, sentir que el Señor se está riendo conmigo, gloria a Dios. Mire, eso es rico, eso es bueno, eso es delicioso, eso, mira, eso es algo que no tiene precio, porque es necesario cuando salimos al diario vivir. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, llegar y orar se va a convertir en una carga. Si esperamos tener los planetas alineados, todo perfecto, y buscarlo de una manera como si fuera un protocolo, se va a hacer pesado. Pero tenemos que empezar a ver a Dios como nuestro Padre. Como cuando tú visitas a tu padre terrenal y te deleitas con ese revoltillito y arroz blanco y habichuela guisadita. Aleluya. Tú dices, qué rico, aleluya, qué buen tiempo, gloria a Dios. De igual manera vamos delante de la presencia de Dios y nos gozamos porque Dios se quiere relacionar contigo. Dígaselo al que está al lado. Pero dígaselo con gozo. Dios se quiere relacionar contigo. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno. Dios se quiere relacionar contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: Señor, ¿no ves que mi hermana me deja el trabajo a mí sola? Pues dile que me ayude. Jesús respondió: Marta, 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 afanada y alterada estás con muchas cosas. Sin embargo, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. La vida no va a cambiar. La vida no va a cambiar porque estemos en Cristo. Aleluya. No podemos pretender tener control de todas las cosas, porque eso es imposible. Pero sí podemos escoger la actitud que vamos a tomar. La mejor parte, aleluya. Y esa es la que debemos escoger todos los días. Aleluya. Si vamos de camino para el trabajo y el carro no nos prende, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, gloria a Dios. Si no tenemos un buen día en el trabajo, gloria a Dios, aleluya. Eso yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar la actitud de mi jefe. Yo no puedo controlar la mecánica de mi carro. Yo no puedo controlar el que viene de frente. Yo no puedo controlar lo que ocurre en el mundo. Pero yo sí sé que hay uno que ha prometido tener cuidado de mí y que ha prometido estar
todos los días de mi vida hasta el fin. Y yo escojo la buena parte, yo escojo creerle al Señor, yo escojo ser feliz, yo escojo vivir en gloria, yo escojo vivir en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Victoria, aleluya, porque el mundo podrá seguir siendo el mismo, pero yo soy nueva criatura. Y ya, no, ya yo no ando por vista, sino por fe. Ya las emociones no me dominan, porque dice la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya, gloria a Dios, porque imagínense. La Biblia no se pudiese haber escrito, gloria a Dios. Imagínese un Pablo que fue encarcelado por predicar el Evangelio injustamente con Sila en un cepo, y él se hubiese puesto allá en ese cepo a decir: Padre, y después que yo te sirvo, mira lo que me pasa, Padre. Ay, Señor, yo creo que tú no estás conmigo. Ay, Señor, pero mira lo que me ha pasado. Mire, quítese eso de la mente. Esas son situaciones que dice la palabra, que vamos a padecer a causa de su nombre. Vamos a ser perseguidos. Y sabes que de la situación mala, de la situación difícil, Pablo pudo ver la gloria de Dios manifestada, aleluya, porque él no podía controlar eso que estaba aconteciendo, pero él sabía en quién había confiado. El pastor dijo algo bien bonito antes de comenzar la palabra, y siempre lo dice, yo siempre me lo meto en la mente. Hemos llegado a los caminos del Señor, mira, ser feliz. Sea feliz, no se afane, busque presencia, 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 porque todo parte de la presencia. Y cuando decimos presencia, no es que va a ir delante de la presencia, aleluya. Señor y Padre, no, siéntese, relájese, desahóguese con su Padre, porque Él te quiere escuchar. A Dios. Mire, mi caso personal, si yo no voy a la presencia, es como un ahogo. Siento que me falta el aire. Y muchas veces sí, uno desea ese tiempo de soledad con el Señor, y no es que esté pasando algo malo, es que uno necesita y uno espera con ansia en la noche. Y sí, me he levantado a las 3, 4, las 5 de la mañana, y me he levantado, mira, que yo me llevo el carrito del nene, me llevo el zapato, me llevo la puerta, y realmente estoy cansado, y me he sabido sentar en el sofá o en el baño y decir: Señor, hoy estoy cansado, hoy estoy molido, ha sido un día, todavía no he empezado el día, yo de verdad que estoy esbaratado. Pero ¿sabes qué, Señor? Renueva mi fuerza hoy, Padre. Renueva mi fuerza hoy. Esto no se trata de decir palabras bonitas. Esto se trata de comunicarte con Él, de decir lo que realmente te pasa. Aleluya. Y si tú estás esperando que los planetas se alineen, que todo esté perfecto para que haya un avivamiento en tu vida, ¿sabes qué? Te vas a quedar esperando, porque eso no va a pasar. La vida continúa, y la vida se trata de momentos bueno y de momento no tan bueno, aleluya, pero en todo momento dale la gloria al Señor, porque Él es fiel, aleluya. El avivamiento, ¿sabes dónde empieza? En mí. El avivamiento empieza en mí. A veces esperamos o tenemos mucha dependencia de llegar a ese culto para que nos avive, para que nos levante el ánimo, esa alabanza que tanto nos gusta, para que el pastor me salude, aleluya, para sentirme mejor. ¿Sabes qué? Busca la presencia, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús,
Aleluya, el autor y consumador de la fe. El avivamiento empieza por mí. Aleluya. Y cuando tú vienes lleno del fuego del Espíritu Santo, aleluya, y te montas en ese carro y le suena un ruidito, porque a veces pasa, pero tú estás lleno del fuego del Espíritu Santo y sientes un taca, 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 para llegar a la iglesia, eso no te quita el fuego. Al contrario, el Señor algo grande tiene, porque hay oposición, hay oposición, hay oposición. Y si no encuentras la media y te pones la otra y no combina, y de repente la ropa que estabas buscando no te queda, hay oposición, pero nada va a quitar el gozo. Y llegas a la iglesia y a veces pasa que sientes el ambiente pesado, pero sabes que la presencia la llevo yo, la presencia la cargo yo, el que lleva el Espíritu Santo soy yo. Aleluya. No depende del hermano, no depende de cómo me fue el día. Aleluya, gloria a Dios. Y yo vine a ser luz. Y si están apagados en ese ladito de allá o de allá que no quieren alabar, en el nombre de Jesús, hay fuego, hay fuego. Y se alaba porque se alaba, porque donde hay un hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si está esperando el avivamiento en la iglesia para sentir el fuego, ¿sabes qué? Estás mal, estás buscando mal, estás haciendo la ecuación mal. Si estás esperando como Marta que todo esté perfecto para entonces sentir el fuego de Dios, ¿sabes qué? No vas a encontrar el fuego de Dios de esa manera, porque empieza por mí. Porque dice aquí la palabra que María escogió, escogió, escoge ser feliz, escoge creerle al Señor, escoge la buena parte que dice la palabra que no os será quitada. Eso nada ni nadie te lo puede arrebatar. Créeme que te lo está diciendo alguien que ha experimentado el poder de Dios en las malas, en las buenas y en las peores. Aleluya, gloria a Dios. Y los pastores pueden dar fe de eso. Machucones, cantazos, sí, porque siempre puede ser que venga una porque está siempre contento. O sea, mire, no, en las malas, en las peores, en las malas, en las buenas, no, en las buenas, en las malas y en las peores. Ahora sí, aleluya. Pero en el interín uno se da cuenta que uno no puede tener control de todas las cosas para ver la vida perfecta. Uno tiene que escoger llevar la buena parte. Los planetas, el lugar no estará perfecto, las situaciones no estarán perfectas, pero yo escojo creerle al Señor. Aleluya. Y eso nada ni nadie me lo puede arrebatar, gloria a Dios, porque yo porto, dígalo, yo porto, dígalo, yo porto el reino de Dios, yo porto el Espíritu Santo de Dios, dígalo, yo soy luz, aleluya, gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya, gloria a Dios. Iglesia, esa ha sido la parte que el Señor ha puesto en mi corazón, gloria a Dios. Escoja, escoja, es una decisión, es una decisión. Usted tiene la oportunidad de decidir de quedarse molesto o ser feliz, de quedarse en el lugar donde está o esforzarse y ser valiente y moverte a un nuevo nivel de gloria. Dios les bendiga, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, dáselo fuerte a Cristo. Dáselo fuerte, fuerte al Señor. Dios te bendiga, hijo. Aleluya. En las buenas, en las menos buenas y en las... ¿Cuál es? Las peores. En las peores. Aleluya. Todo ese tiempo y esos momentos el Señor nos ha permitido vivir juntos. No podemos cambiar el sistema, lo dijo el evangelista. No podemos cambiar los días, las noches, los tiempos, no lo podemos cambiar. Pero si el curso de tu vida tienes, Dios te ha dado la potestad y la autoridad para que usted elija. Amén. Usted sí puede cambiar y escoger cambiar el rumbo de su vida. Aquí María escogió la mejor parte y la Biblia dice que por haber escogido la mejor parte no le será quitada. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret,
Yo le doy gracias al Señor en esta noche. Yo no sé cómo llegaste, pero si aquí hay alguien a quien Dios le haya hablado, que en esta noche decida escoger la mejor parte, la que escogió María antes de salir de esta casa, yo quiero orar por ti. Así que si hay alguien que se identificó con esta palabra, si aquí hay alguien a quien Dios le haya hablado y le haya revelado y le haya dicho, es contigo, yo te voy a invitar que ahí donde estás te pongas en pie. Wow, gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. Amén. Eso lo hace el Señor. Esposa, eso lo hace el Señor. Gloria a Dios. Ven por aquí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, yo estoy que cojo. ¿Cuántas leyeron la reflexión de la mañana? ¡Wow! ¡Lo vimos! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Y llevo 2 días tratando de escribirla, pero yo no sabía que Dios quería hablar. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Podemos estar haciendo muchas cosas. Muchas cosas. Y estar haciendo lo correcto. Pero cuánto cuidado tengo yo de mí misma, de mi situación espiritual, emocional y física, de mi cuidado. Puedo pasar la vida dándolo todo, pero el cuidado mío es importante para poder dar. Que Dios sea lo primero para poder estar llena, saciada hasta que rebose, para poder dar por gracia lo que por gracia nos ha sido dado. Y fue necesario un detente para yo escuchar esa palabra en el día de ayer. Y me hicieron una reflexión como esta, a ver si la entienden. Emily, la vida es como una ollita de presión. Sí, señor. Que tiene una válvula. Que si no la sabemos usar, es bien peligrosa. Si no sabemos usar esa válvula, es bien peligroso, porque puede hacer daño a todo lo que está alrededor. Si sabemos darle uso a esa válvula, será beneficioso. Y lo tomé. Así que separa un tiempo para el Señor cada día. Saca un tiempo para hacer lo que te guste hacer. Date una escapadita de vez en cuando. No sé, aunque sea mirar el mar. Para que tengas muchas razones para dar gracias a Dios. Yo escojo la buena parte. ¿Quién más la escoge conmigo? Amén. Yo escojo la buena parte. ¿Dije que todo será perfecto? No. Que escojo la buena parte. La que le dará buen resultado a mi alma. La que me permitirá estar estable, saciada, plena, llena, expectante. Gloria a Dios. Yo le eché mano desde ayer, yo no sé, ya el Señor me había hablado. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres propicio. Para este tiempo, Señor, tú tenías esa palabra para tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú nos llamaste al servicio. Tú nos llamaste, Señor, para dar por gracia. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder servirte. Yo te pido que nos hagas sensibles, Señor, a la necesidad de poder ser llenos en tu presencia, Señor. Padre, que podamos ir constantemente a ser saciados y llenos en tu presencia, mi Dios. Padre, que no seamos desgastados, Señor, en dar y dar sin haber llenado nuevamente, mi Dios. Padre, ayúdanos, mi Dios, a buscar tu presencia y poder deleitarnos en ella, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos, mi Dios, que esa puerta está abierta desde hoy para siempre, mi Dios. Gracias porque podemos entrar confiadamente como un Padre amoroso, Señor, que nos recibe y que podemos hablar, Señor, honestamente en tu presencia y recibir tu consuelo, recibir
tu exhortación para ser edificados. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en el corazón de tus hijos, Señor. Y hoy disponemos nuestro corazón por la buena parte. Elegimos la buena parte. Elegimos la buena parte. Hoy yo elijo la buena parte, la que no me será quitada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.